discusión ha sido precisamente lograr la cooperación, inversiones de calidad, la protección del medio ambiente y también la protección de los pueblos frente a lo que pueden ser los efectos negativos de un capitalismo o de inversiones realizadas de forma inefectiva. En todo caso, vamos a escuchar para ustedes precisamente el momento en el cual Elías Jagua llega a nuestro país y ofrece declaraciones a los medios de comunicación congregados en el aeropuerto de la ciudad de Santiago. Venimos comprometidos con lo que ha sido uno de los mayores empeños del comandante presidente Hugo Chávez, que es la unión de nuestra América Latina y Caribeña. Hace un año y dos meses nació en Venezuela, en el marco de nuestro bicentenario, la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Esta es su primera cumbre una vez constituida. Felicitamos a Chile, quien junto con Cuba y Venezuela conformamos la troika que ha adelantado durante este año la consolidación de este importante mecanismo de unión latinoamericana y caribeña. Y ahora felicitamos a Cuba, quien asume la presidencia de esa cumbre como un signo de los nuevos tiempos de nuestra América, donde los imperios no nos imponen la exclusión de ninguno de nuestros hermanos, sino donde cabemos todos con respeto a nuestra soberanía y a nuestro proceso político. Y contento de estar, bueno, en Chile, con el pueblo chileno, el pueblo de Pablo Neruda, de Salvador Allende, con el pueblo de Violeta Parra. Muchas gracias. ¿Qué actividades tendrá las próximas horas? Se va a definir en las próximas reuniones. Ya fue definido inicialmente cuando fue constituida y siempre hacían énfasis en la parte social para reducir el hambre y la pobreza. Sí, de hecho uno de los temas en el plan de trabajo 2013 es retomar una reunión de ministros del área social de los países miembros latinoamericanos y caribeños en Venezuela para tratar y generar un plan de acción conjunto en la lucha contra la pobreza y contra el hambre en nuestra América Latina y en el Caribe. Podríamos estar hablando de una expansión de la misión Milagro Internacional o de algunas otras iniciativas que Venezuela ha venido desarrollando con cierto éxito y contundente éxito en la región. Bueno, el presidente Chávez sabes que ha venido planteando, ya en el marco del ALBA hemos logrado desarrollar iniciativas conjuntas con países hermanos como Ecuador, como Cuba, como Bolivia, y sin duda alguna, bueno, que será nuestro planteamiento de seguir recogiendo la experiencia de cada país, lo mejor que tenga cada país en la lucha contra la pobreza, en la lucha por la organización del pueblo para superar la pobreza. La comunicación de que América Latina tenga una sola voz, primera vez en una cumbre con Europa, que esté unida a Latinoamérica. Bueno, forma parte de este esfuerzo, este nuevo liderazgo que los pueblos de nuestra América Latina y Caribeña se han dado en los últimos tiempos y que terminó o concluyó en esta iniciativa de construir un mecanismo, una institución regional propia, de acuerdo a las necesidades y a las particularidades de nuestra América, y que hoy podemos relacionarnos institucionalmente con una experiencia propia de los europeos, con sus particularidades, pero que al fin de cuentas representa el reconocimiento de esa organización europea a esta organización latinoamericana y caribeña. Y no podemos dejar con humildad y con modestia destacar el papel que el presidente Hugo Chávez ha jugado en el desarrollo de todas estas iniciativas de unión latinoamericana, cumpliendo la doctrina bolivariana, cumpliendo el sueño bolivariano. ¿Tiene previsto relaciones bilaterales? Estamos por confirmarlas y las informaremos, bueno, debidamente en el momento que estén confirmadas, algunas reuniones que se han preacordado con algunos cancilleres de Europa y de América Latina. ¿Cuándo llega el vicepresidente? En las próximas horas. Gracias. Bien, esta ha sido parte de las declaraciones que ha ofrecido el canciller de la República, Elías Jagua.